Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamaste y decía, ¿qué hora es? No te preguntan, ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música, a mí, parece que... Las canciones son para decir algo. Te canto para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. Un programa en ascenso. Bote a tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra, viernes de 20 a 22 horas, en Caput. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes, Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Viernes, 17 horas. Es hora de que vuelvan a soplar. Conducen Jorge Moyano, Gaby Nicolai, Hernán Popoto. Con Charlie Welker, Ale Croco, Santiago Cael Fabián, Martín Paterni, Sol Nussbaum. Ya soplan los vientos de colores en el aire de Radio Caput. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos los que están del otro lado? Esto es Vientos de Colores. Comienza el viernes, comienza el fin de semana, ¿por qué no? Qué lindo, ¿no? Gaby. Muy bien. Distraído. Estaba codeando. Le estaba tirando un par de pasos prohibidos y... Bueno. Losa se dio cuenta. Walker se dio cuenta. Ahí están de vos otro sos la lado, única chicos, que no entendiste el. Yo estaba concentrada viendo, viste, repasando la lista que hoy está incompleta, sí. por.
paso dicho, ahí sea. Llegó la maestra Ciruela. Bueno, trajiste la manzanita, la verde, traele a la profesora. Y bueno, los veo acá ustedes muy contentos, muy veraniegos. Sí. No, estamos primavera. Primavera, pero bueno, hoy día de calor. Felices, acá me hacen señas, no sé si los que están viéndonos del otro lado, les dice algo esto, felices anoche, qué nervios, qué manera de sufrir, ¿no, Charlie? La verdad que sufrimos hasta el último instante, gracias Chiquito Romero, por supuesto. Sí, saludamos a la parcialidad boquense, que han sufrido, pero han pasado a una nueva etapa final, así que bueno, esperamos que el 4 de noviembre... Vamos a ver qué pasa, qué suspenso. Esperemos. Bueno. Bien, yo traje algo. ¿Vos contento? Porque Independiente, gracias también a un ídolo de Boca, viene bien. Sí. O sea que bien. Le mandamos saludos. Le vamos a mandar saludos a Jorge Moyano, que hoy no lo tenemos gentil presente. Porque es el cumpleaños del niño, a quien le mandamos un beso enorme, que no es hoy, fue esta semana, pero bueno, hoy está de festejo, así que le mandamos un beso enorme a Lorenzo, por supuesto, y a su hermanita también, ya que estamos. Y a la mujer también. Y a la mujer, por supuesto, toda la familia. A los Moyano Brothers, al sisters. Exactamente. Bien, sí, no, contento, la verdad que contento. Semana atípica, semana, ¿no? Que comenzó con un incidente, digamos, ahí el día domingo, un traspié que ha tenido un señor de la zona sur. A mí lo que me llama la atención, Gaby, es que se hable tanto de ese tema, que no digo que no esté bien, me parece bárbaro que se plantee. Ahora digo, cuando el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires estaba mirando el partido del US Open y mataban a un cristiano en Palermo, viste, que lo habían apuñalado, sí. No se habló tanto, viste, es como sí, que... Sí, no, tal cual. Distinta vara, ¿no? Viste, como que como los palitos chinos, ¿no? Uno tiene el cabito más arriba, pero digo, bueno, deben ser los medios, o debe ser uno que tiene un pensamiento raro, así que bueno... Tema aparte, dejémoslo ahí. Sí, vamos a tratarlo nuestro. Hay mucha tela para cortar. La verdad es que realmente todos los que se manden un moco, por decirlo de alguna manera, tienen que pagar y punto, es sencillo. Y se va a terminar también, ¿no? La fiesta para todos. Y sí, aparte. En cuanto alguno empiece a cumplir realmente con lo que le corresponda, bueno. Sí, por supuesto. Es aparte, un dominó esto. Aparte que hay un montón de militantes, un montón de gente que realmente labura de corazón y a esa gente no se la puede ensuciar, no se la puede machacar. Falta porque en realidad. Un poquito para las elecciones, aparte. Estamos a 6, 7. Estamos ahí, 6, ¿viste el debate 6, presidencial? Sí, un ratito. ¿Y? Un ratito porque el sábado, el domingo pasado, sin más lejos, me olvidé de anunciar que esta semana había cine a muy buen precio en las salas de Cinemark y en las salas de Hoyts a 800 pesos, Gaby. Nada. Domingo, sí, lunes, martes, exacto, y miércoles. Vi, y yo me había olvidado de anunciar. Aproveché que me fui a ver Oppenheimer. ¿Podés creer, Charlie? ¿Sí? Me fui a ver Oppenheimer el domingo. Sí, no, excelente. A mí ese tipo de películas me gusta verla. A mí me resultó un poquito larga cuando la vi. Podría haber tenido 20 minutos, 30 menos. Acá Martín coincide conmigo, Charlie también. Nada, el contenido, los actores, intachables, impecables, realmente una película para recomendar, pero bueno, podría haber sido un poquito más breve. ¿Alguna actuación que te haya sorprendido en especial? No, todos, la verdad que uno mejor que el otro, realmente espectacular. A mí me encantó Robert Downey Jr., de por sí ya el actor que interpreta a Oppenheimer. Ahí, ¿no? Pero Robert Downey Jr. Haciendo de una persona más grande. Es un genio. Pero aparte la forma, la personificación me encantó. Matt Damon, la verdad me pareció muy... Bueno, sí, el que está descollante, que trabaja 5 minutos, pero... Es un señor actor. Uno mejor que el otro. Vas nombrando y vas... Sí, el señor Gary Oldman. Gary Oldman lo amo, Gary Oldman. Sí. Y también. Sí, no, sí, no, 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 increíble. Uno mejor que el otro, por la verdad que se pasan. Sí. Se pasan. Y les quiero avisar, esta semana se estrena Asbestas, que yo había hablado de la película española. Bueno, métanse en las salas, empiecen a chequear, después más tarde les voy a pasar la información. Esta semana, ¿con qué les voy a ir? Vamos a reincidir nuevamente a pedido del público, porque muchos de esos oyentes dicen, che, Hernán, el otro día me dejaste con sabor a poco con Wes Anderson. Y se estrenó el día 27 de septiembre en la plataforma de Netflix, en la N roja, como le decimos nosotros cariñosamente, una serie de medios y cortos metrajes. Ajá. Lo digo así en plural. Yo le voy a poner grandes cortos. Lo voy a titular así. Bueno, está después bien, a mitad del programa vamos a sacarle el moñito. A ver qué pasa. Vamos a develar. A ver qué encontramos adentro de Exacto. eso. Hablando de actores, de buenos actores. Hoy en el piso vamos a tener en un ratito nada más a Matías Alvariza, uno de los protagonistas de la obra Desconciertados. El año pasado estuvimos con Nacho Iribarne, su director y creador de esta obra, que bueno, están de reestreno, va a estar Matías, vamos a estar hablando también con Nacho en simultáneo, así que estén atentos, pero antes... En duplex, exactamente. Antes vamos a estar hablando con María José Herrandonea, que es una de las protagonistas de Bajo el Asfalto,
y se estrena el 7, o sea, bien, mañana. Claro. ¿No? Si no me equivoco, hoy el 6 de octubre, ¿llegó el fax? Mañana 7 de octubre va a estar el estreno, así que en minutos nada más vamos a estar hablando con ella, que nos cuente. Ustedes, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo vía WhatsApp al 1165164446. Pueden seguirnos por nuestras redes, @vientoscolores, Instagram, Facebook, Twitter. Telegram, recibimos opiniones, recibimos reclamos, recibimos consultas, recibimos sugerencias. Insultos no, porque insultos ya tuvimos bastantes, así que esta semana... No, recibimos para amor, recibimos todo lo que quieran. Sí. Yo creo que es momento de arrancar para empezar a recibir. Mirá, ahí doy el puntapié inicial. Ahí vamos. Vientos de Colores. Entrevista. Bueno, muy bien, como lo anunciamos hace breves minutos nada más, estamos en comunicación con nuestra invitada del día, María José Randonea. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, tranqui. Tranqui, tranqui, ¿pre-estreno? Bueno, tranqui es una forma una manera de decir, ¿no? Una manera elegante, claro, de decir, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vivís esa previa? Contanos. A full, anoche tuvimos el último ensayo y la verdad que es la energía, siempre hay una buena energía y demás, pero como se va acercando los últimos y es otra adrenalina, otra energía, no sé, va saliendo todo, viste, como relojito. Sí. Y bueno, estamos con muchas expectativas para mañana. Me imagino, es la segunda temporada, es un reestreno, con lo cual ustedes ya tienen, me imagino, la obra aceitada. La obra es Bajo el Asfalto, le contamos a nuestros oyentes, que estrena mañana a las 21:30 en el Teatro El Ópalo, Junín 38, acá, muy cerca. 380. 380, perdón, sí, acá cerca de la radio. Y bueno, contanos qué vamos a ver cuando vayamos a ver Bajo el Asfalto. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, Bajo el Asfalto nos abre las puertas de un vagón de subte de la ciudad de Buenos Aires y nos invita a uno de sus recorridos diarios.
mientras disfrutamos las historias de los pasajeros que van pasando, hay un conjunto de relatos que nos muestran la magia dentro de los cuentos de todos los días. La gente que vaya se va a encontrar con un hombre que está yendo a la oficina, como todos los días, una rapera que improvisa con todo lo que ve, una arquitecta que está llegando tarde a una reunión, una cantante soñadora con un amigo muy especial, y hasta ahí te puedo contar. Hasta ahí nos podés contar. Contanos cómo es tu personaje, si es alguno de todos estos que mencionaste. El mío es el sorpresa. ¡Ah, pa! Muy bien. Bueno, ¿Será tal vez la vendedora que vende con las lapiceras? Quizás. Ah, eso hay que ir para poder verlo. Claro, hay que ir a verlo, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que es una comedia vista ya por más de 800 personas, no es poca cosa en su primera temporada, así que vamos a salir, nos vamos a divertir. Me imagino que lo que transcurre en un vagón de subte, nadie está exento, porque todos viajamos, algunos todos los días, otros cada tanto en un subte, sabemos que es por ahí un lugar en donde se concentran muchas historias diferentes, así que me imagino que va a ser contado en tono de comedia y uno va a poder hacer, además de una reflexión, salir ahí divirtiendo. ¿No? Exactamente. Vos sabés que de esas 800 y pico de personas que fueron el año pasado, no hubo una que dijera, a mí no me tocó por ningún lado. Claro. O sea, sí o sí, por un lado o por el otro, te interpela la obra. Las historias están, bueno, está Nicolás Acosta, que es el director, y realmente cómo va llevando a que todas las historias se vayan contando, está muy bien llevado. María José, te quiero hacer una consulta. Hernán te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Bien. Las historias que se cuentan debajo del subte, o mejor dicho, dentro del subte, ¿son historias subterráneas? ¿Tienen otro trasfondo que ocurre no en la superficie? Exactamente. Tenés de ambas. Hay ambas. Claro, tenés aquellas que son, bueno, muy del subte, y tenés aquellas que ya vienen con una carga de afuera. ¿Hicieron alguna readaptación de la obra? ¿Cambiaron algo en este reestreno? ¿Agregaron algo que querían, que les había quedado pendiente? ¿Cómo reestructuraron la obra? Que como vos bien dijiste, por supuesto está escrita y dirigida por Nicolás Acosta, me imagino que él es el que lidera toda la batuta, pero bueno, contanos si para quien ya haya ido a verla se va a encontrar con otro matiz de la obra. Sí, de hecho se van a encontrar con otro matiz, porque a diferencia del año pasado, se ha renovado actores y cada uno, al contar la misma historia, le da su matiz. Claro. Y eso está generando, nosotros que la vemos entera el año pasado y entera ahora, este año en los ensayos, decís, wow. Claro, cómo cambia, ¿no? Es el mismo texto, pero estás viendo otra obra. Claro, qué increíble, qué maravilla, sí. Es lo maravilloso del teatro, ¿no? Sí. De lo vivo que ocurre ahí, que inclusive con todos los artistas que hablamos siempre, siendo el mismo actor, función tras función también uno está diferente, ¿no? Y la recepción del público es otra, entonces todo eso también hace que la obra sea otra de alguna manera, ¿no? ¿Vos cómo lo vivís todo eso? ¿Cómo vivís cada presentación? No, es así tal cual como lo decís vos, cada presentación nosotros... Generalmente cuando subimos a camarines, enseguida lo primero que nos sale es decir, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estuviste? ¿Notaste tal cosa? Porque a veces hay cosas que se escuchan del público, claro. Y vos decís, ¡wow! Claro. Las risas, los silencios que nos acompañen, eso está buenísimo. Sí, me imagino. Y enriquece a la obra. Claro. El público termina siendo parte. Claro. ¿Y cuánto tiempo van a estar con esta segunda temporada de Bajo el Asfalto? En esta segunda temporada vamos a estar todos los sábados 21:30 de octubre y de noviembre. Bárbaro, perfecto. Una época hermosa aparte para ir al teatro, un horario espectacular, 21:30 horas, después te vas a comer algo por ahí por el centro, está muy cerquita de toda la zona comercial en donde uno sale del teatro y se va a tomar algo. Exactamente. El clima acompaña, sí. Así que bueno, y ahora fuera de broma, muchos nervios con este reestreno, ¿cómo lo venís manejando? Sí, ¿ensayaron mucho? Sí, ensayamos muchísimo.
Hace meses que venimos ensayando y sí, siempre nervios hay. Aparte que, bueno, para nosotros que venimos del año pasado, es como un nuevo estreno. Claro, claro, me imagino. Nos pasó en el ensayo que hicimos en el teatro también. Era como decir, wow, mirá lo que salió acá y está buenísimo. ¿Notaste algo de diferente el público del año pasado ya? Viste que cuando salimos de la pandemia al público de ahora, ¿notaste que el público está más receptivo, más expresivo? Sí, totalmente. Yo noto al público, y me pasa como público, que estamos como con más ganas. Creo que todo ese tiempo que estuvimos encerrados nos lleva a reflexionar de decir, wow, cuánto tiempo, no sé, ¿viste? Cuando dejas las cosas para último momento, o bueno, mañana o el mes que viene, decir, no, ahora. Ahora, ¿no? Sí, necesitas salir, buenísimo. Querés salir y estar con gente, sí. ¿No? Estar salir, con los estar tú, con claro, gente, abrazarte. Divertirte un rato, pasar un buen rato, sí. y olvidarte un poco, ¿no? De a veces los problemas que tenemos en el día a día. Sí, totalmente. Es tomarte un recreo de la vida, como digo yo. Totalmente. Bueno, yo invito a todos nuestros oyentes que se tomen un recreo y vayan mañana a verlos, la obra Bajo el Asfalto, en el Teatro Lópalo, Junín 380, reestreno mañana 21:30 horas. ¿Por dónde podemos conseguir las entradas? Contanos, María José. Sí, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Uh-huh. Y si no, la gente que va también al teatro directamente. Perfecto. Puede conseguir entradas. Bueno, en este caso, la función de mañana y la del sábado que viene ya están agotadas. Bien, muy bien. O sea, bien. Que tienen que pensar a partir del 21 de octubre en adelante. Estoy viendo que nosotros hacemos todas las semanas, hablamos con gente de teatro que vienen, por ahí hacen 8 funciones, 12 funciones, pero ya vienen como con venta anticipada, que es un éxito, sí. Y realmente es fabuloso porque es muy gratificante para uno que le gusta el teatro ver cómo la gente no necesita, bueno, un poco por ahí lo que hablábamos, la salida de la pandemia impulsó o reimpulsó que la gente necesite salir, ver cosas lindas, ver cosas que te relajen y te distiendan un poco la realidad, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, acá les deseamos todo el éxito, por supuesto, cuentan con la línea abierta a este programa para lo que necesiten, para venir al piso, para difundir, que mañana sea una noche increíble para vos y todos tus compañeros. Hay más de 10 personas en escena, ¿no? Somos 10, exactamente. 10, exacto. Bueno, lindo número, el 10. Lindo número. Lindo número. Sí, igual. Por supuesto. Así que bueno, desde acá les deseamos el mayor de los éxitos, que salga todo redondo y bueno, que los 2 meses que estén en cartelera sea explote todo. Y como le gusta decir a la gente de teatro, mucha mierda, mucha mierda. Muchas gracias. Sepan, bueno, que a ustedes también los esperamos, cualquiera de estos sábados, cuando quieran. Y a la gente, bueno, que también nos pueden encontrar en Instagram. Perfecto. En arroba bajo el asfalto guión bajo obra. Bien. Excelente, ahí ya los estamos siguiendo. Te mandamos un saludo enorme y bueno, muchos éxitos para mañana. Muchas gracias, María José. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luz, cámara. Popo. Cine. Con Hernán Popo. Y así como quien no quiere la cosa, pasamos vía directa del teatro al cine, porque no podemos perder ni un segundo y queremos esto saber es así, Coleri, qué esto vamos es, a poder ver este fin es de semana. Minuta a minuta, sale una milanesa tras otra. Tal así. Cual, exactamente. Tuki, napolitana, con fritas, fileteada, a la fugaceta, es una milanesa tras otra de información. ¿Tenés alguna acá de berenjena por ahí? No, Gaby, no. Pero no, puedo, te podemos, bueno. Igual te podemos conseguírtela. Pedilo la semana que viene y te vamos a traer una. Listo, perfecto. Lo que le voy a traer esta semana va a ser algo muy interesante que aconteció el 27 de septiembre pasado. Ajá. Próximo. No sé por qué le dicen próximo pasado. Sí. ¿Por qué es eso? Usted que es profesora de literatura. Y porque se dice 27 de septiembre, próximo que ya pasó, pasado. Que ya claro. Se fue, que ya volvió. Bueno. En realidad es el pasado, el último. El pasado más próximo. Ocurrió el 27 de septiembre, ¿de qué año? Claro. Entonces, próximo pasado. El próximo pasado, claro. Claro, el pasado exacto. Más próximo. Bueno, esto fue que se estrenó en la plataforma, como les decía, a comienzos del programa, mis amigos, de Netflix, o Netflix, como le gusta decir a algunos, un mediometraje. Con eso fue el puntapié inicial de
esta extensa y hermosa y vasta trayectoria de, como se les decía, de Wes Anderson, un gran director estadounidense, que nos deleita, es director, es cine de autor. Tiene una cosa muy particular, no sé si a vos te gusta, si habíamos comentado, que Wes Anderson tiene una cosa, una manera muy particular. Todos sus personajes son muy característicos. Es todo muy singular la forma de filmar. ¿Te acordás? Las películas de él. Sí, 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 hablamos. El Gran Hotel. O sea, sí. Bueno, vamos a nombrarlo porque realmente vale la pena. En este caso, vamos a arrancar con su primer mediometraje. Ajá. Como pasó también con Pedro Almodóvar, ¿no? Con esta extraña forma de vida que está todavía dándose acá en el Lorca. En este caso, la primera película que se llama La maravillosa historia de Henry Sugar. Un mediometraje de 40 minutos en el cual se completan con, vamos a llamarlo así en orden alfabético, El cisne, que es una de 14 minutos, El descuartizador, esa es la que más me gustó a mí particularmente, y por última pero no menos importante, Veneno, de 20 minutos. Hay muchas de estas películas que tienen actores que se comparten, mejor dicho, estos cortos. Están basados en la obra del novelista Roald Dahl. Este novelista había estado a principios del siglo pasado, mejor dicho, a comienzos, estuvo en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, fue piloto. De hecho, uno de sus personajes, que voy a desarrollar un poquito después, está basado en un compañero de él que perdió la vida en la guerra de Atenas, en la batalla de Atenas. Bueno, la maravillosa historia de Henry Sugar. ¿De qué va esto? Lo tenemos en el elenco a Benedict Cumberbatch. ¿Lo ubican? Aquel del poder del perro. ¿Sí? ¿Lo tienen sí, ahí? Sí, perfecto. Encanta. Es un tipo muy particular. Bueno, Richard Ashoffe, que es el personaje de Paddington, en una película, y Dom Patel, que es de Un camino a casa. La historia son historias simultáneas, ¿sí? Con diferentes narrativas. Por ejemplo, es una historia de un hombre que, sin utilizar los ojos, una persona muy rica que puede utilizar esto para ir al casino y ganar mucho dinero. O sea, una trampa. ¿Pero cómo hace? Y, si te la cuento, Gaby, te estoy spoileando, mi amiga. No te puedo dejar. Al contrario, te tengo que creer un poco de misterio. De suspenso. ¿Y cómo me hace el tipo para no ver con los ojos? Y ganar. Y ganar. Además, ¿no? Aparte, el tramposo siempre gana, ¿no? Sí, en este caso. No, acá esto es ficción. Pero yo creo que de ficción también hay algo de realidad, ¿no? En todo esto. Bueno. Esa es la primera, esa es la más larga, que les decía, de 40 minutos. Después pasamos al cine. Esta tiene una particularidad. Los protagonistas, Asa Janning, que es la voz de Canta 2, no sé si la viste, la película de los chicos, le pone la voz a Canta, esa película que Sing, ¿te suena? Sí, bueno. Sí. Bueno, Rupert Fred, que es de Orgullo y Prejuicio, Ralph Fiennes, que es el personaje de Harry Potter, y también del paciente inglés. Acá lo bueno es que Wes Anderson mezcla personas de Harry Potter con de otras películas. Entonces claro, está sí, buenísimo que es intercruce, claro, de personajes. Y esta trata sobre el tema del bullying. Hay un chico que está todo el corto, lo pobrecito, y lo persiguen dos tipos que son nefastos, tiene una cuestión. Y estos matones, en un momento dado, van a hacer sea lo que sea para que este chico no la pase nada bien. Bueno, Anderson combina técnicas de slow motion y de live action. O sea, tiene filmaciones reales, rompe con la cuarta pared, porque hay partes que el protagonista te mira a la cámara y te interpela. Y eso tiene de interesante. Tiene mucho suspenso. ¿Sabes por qué esta decisión de hacer estos cortos tan breves? Él tenía una idea. Porque hay que hacer una película de 14 minutos, ¿no? Un corto. Y aparte que están entrelazados entre claro. Sí. Él tenía una decisión, a él le gustaba ¿Nacen mucho. ¿Nacen como una creación de corto o el argumento da para eso y queda ahí? Yo creo que si hoy viviese, ¿no? Hoy viviese, Ronald Hunt diría, ¿cómo hizo este muchacho para llegar a darle cuerpo o a llevar claro, al cine muy este difícil. Tipo? Sí, pero aparte imaginártela y plasmarla y al mejor estilo Wes Anderson, ¿no? Que es lo que mejor se sabe hacer. Claro. Bueno, después tenemos El desratizador. Esta es una de mis preferidas. Esta dura 15 minutos. El protagonista es Richard Ashoffe, como yo le decía, del corto anterior. Y trata la historia de un exterminador de roedores, ¿no?
que tiene unos, digamos, unas maneras, unas formas un tanto violentas de deshacerse de esta plaga. Pero este aquí, que en un momento dado, como que la historia se torna medio kafkiana. Y el protagonista se termina convirtiendo en lo que él persigue. Sí, sí, sí. Tiene, y aparte del tema de las ratas, que viste que hay personas que le da impresión, ¿no? ¿A vos te pasa? Que sí, un poco. He tenido en casa, sí, de visita. Y hemos tenido un jefe de gobierno con el apellido parecido a este. Sí, también. ¿No? Qué lindo. También. Le mandamos saludos porque se quedó con ganas de ser presidente. Bueno, después, vea cómo se ríen de la otra. Qué cretinos que son, ¿eh? Así no. Así me voy, mierda, carajo. Y después tenemos Veneno. Veneno, que es esta última corta de 20 minutos, que el protagonista es Dawn Patel, con Benedict Cumberbatch nuevamente, que es la historia de un hombre. Esta es la que está basada en la historia que yo te dije del compañero de la guerra. Sí. Es una persona que se levanta en medio de la noche y siente que tiene una bicha, porque no me gusta decir la palabra. Sí. Tiene una... Bueno. Que siente que la tiene en el estómago. Ah, y él tiene un libro, entonces a partir de ahí empiezan a llamar. Todas cosas fuertes, digamos, temáticas. Con los animales tiene un tema, básicamente. Tiene un tema, ¿no? Claro. Primero ratas, el cisne. Serpientes, cisnes. Cisne, rata y coso. Y Gachi, Pachi y los otros que están allá. Claro. Y ¿qué, claro, coincidencia? ¿Qué cosa? Bueno. Como les decía, la serpiente se apoltrona en el abdomen de él y él siente como que está haciendo efecto. Entonces empieza a llamar a un doctor que tiene que... Bueno, no les quiero contar porque es muy disparatada. A mí, la verdad, me gusta mucho porque hay silencios, hay susurros y hay sudores fríos que ocurren en esa choza. No es para menos. Sí, que se te llena de preguntas. ¿Por dónde las podemos ver? En la plataforma de Netflix. Ah, como qué le bueno, decía, para que, este fin de semana. Para. O el otro, que es largo, tenés 4 días. Pero pensá, Gaby, que te estoy hablando, 40. Sí, más 17, nada. Más 15, más 20. Nada, ni una película convencional. Estoy viendo una que se llama Reptiles. Sí. ¿La viste en Netflix? No. Bueno, dura 2 horas y pico, la vengo viendo hace como 5 días. 10 minutos y me duermo. Y me duermo, bueno, cosas que pasan, así que... Sí, no. Nada que no pueda haber esto. No, al contrario, no. Aparte, lo bueno que tiene Wes Anderson son los tiempos, las cosas locas que tiene, esos movimientos de cámara que tiene disparatados, que los personajes se mueven de una manera que vos decís, lo enfocan, ¿viste? Y se mueven de un lado para el otro, cuando enfoca al cielo, cuando enfoca... tiene esas particularidades. A mí eso es lo que más disfruto, porque es por momentos se parece absurdo, por momentos parece caótico y por momentos parece todo eso y otra cosa, ¿viste? Decís, no sé bien para dónde va, pero me encanta esto, me encanta. Y no, es el cine que... Ese es el efecto que supongo que busca el director, ¿no? Yo creo que eso es lo que logra... Algo de este estilo. Algo particular, que sale de la cosa, ¿no? Mainstream. Convencional. Que puede estar, siempre decimos que en las plataformas también puede haber ideas originales y puede haber buen material... Y aquí la gente, viste, no es que lo tenés que enganchar que te dice, número uno en Tailandia. No, esto te tenés que poner a buscarlo vos. O sea, te tenés que sumergir. Y parte de eso nos encargamos nosotros desde Vientos, ¿no? De sí, llevarles otra propuesta, otro, pero ir por el vértice, ¿no? Ir por, diría la renga, caminito al costado del mundo. Exactamente. Así que bueno, mis amigos, amigas y amigues, le he traído un pequeño raconto de lo que hay, las películas que, perdón, de los cortos y de los mediometrajes, intitulado... Grandes cortos de Wes Anderson. Y ahí vamos. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas, en Caput.
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Atención a los amantes del teatro. Una muerte compartida te sumerge en la intriga de secretos familiares mientras reflexionamos sobre la diversidad y la aceptación. Una muerte compartida, todos los lunes 20-30 horas, en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948. Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11-65-16-44-46. El mejor gimnasio te espera, On Fit. Ahora, en Vientos de Colores, entrevista. Llegó nuestro invitado, así, cortó la zona, bueno, claro. Típico de viernes, sí, típico de tránsito complicado. Llegué, vine en helicóptero, les cuento. Vino en helicóptero, sí, le damos la bienvenida a Matías Alvariza, gracias por venir. Buenas, Mati, ¿cómo tardes. Estás? ¿Cómo están? Un gusto. Bien. Estar por acá. Ahí vino en subte. Por ahí, claro. Por ahí vino con la... Subte volador. Te cuento, por si no nos estabas escuchando, hablamos con una actriz de protagonista de la obra Bajo el Asfalto, que transcurre en un vagón de subterráneo. Entonces mira, digo, por ahí estabas vos ahí, viajando. Interesante, bien. Claro. Justo, coincide, porque claro, sí. Coincide, y... exactamente. Pero bueno, lo cierto... Tómate algo, porque sí, así te tranquilizas. Sí, tómate algo, respira, pobre. No lo dejamos ni sentarse. No, estoy perfecto. Le contamos a nuestros oyentes que él es uno de los protagonistas de la obra Desconciertados. Así es. Producida y creada por Nacho Iribarne, que creo que ya está en línea también, si no me equivoco. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espere que me pongo de pie. Mira, se ponen de pie acá para saludarte. Literal. Nacho ya estuvo con nosotros en el programa, hablándonos de esta obra que acaban de reestrenar. Así que bueno, nada, queríamos ver qué onda, cómo es esta segunda temporada, cómo viene transcurriendo todo esto, Mati. La verdad que genial, o sea, es una obra que está buenísima. Bueno, ahora el señor director, pues yo lo trato de usted, ¿vio? Está muy bien, hay que respetar la investidura. Mirá vos, qué solemne, ¿no? Claro, solemne, tal cual. Se está riendo. Bueno, es una obra que está muy buena, que tiene un montón de condimentos diferentes, humorísticos, musicales, de instrumentos y vocales, chispa, gags, sketch, bueno, nada. Es qué combinación, como, ¿no? Es una combinación muy, muy copada, ¿no? Es un humor llevándolo así a algo ya conocido.
para el lado de los Lelutier, ¿no? Uh-huh. Hacia ese lado, hacia digamos. Hacia ese lado, qué lindo, bueno, qué lindo, porque no hay tanto de eso, claro, no hay tanto material de ese, ¿no? Es un humor bien hecho y fino, y acá el señor director el señor, se va a encargar de reafirmarlo, seguramente. Y el bocho que tiene este muchacho, ¿no? Me imagino, y como les decía, Nacho estuvo con nosotros anteriormente. Contanos, Nacho, si hiciste alguna modificación, alguna incorporación. ¿Qué hay desde la primera temporada hasta ahora, desde la temporada anterior, diferente a esta que, bueno, que acaban de reestrenar? Sí, en realidad es un espectáculo nuevo. Ajá. Con Alegro Vivace, que fue la que habíamos presentado el año pasado, hicimos dos temporadas, hicimos en 2021 y 2022, y esta es una nueva obra que se llama Increyendo, uh-huh. y es todo nuevo. Obviamente, siguiendo la línea del grupo, de claro. Esta combinación de humor y música, pero bueno, es todo un espectáculo diferente, con la particularidad que en esta obra hay gente nueva, y además toda la música es en vivo, claro. Que antes no sucedía, ¿sí? Entonces en esta nueva hay un cuarteto de cuerdas, y además de ellos hay más instrumentos informales. El año pasado yo me acuerdo que les había hablado de que había aparecido en Alegro Vivace los primeros instrumentos informales que me había animado a armar. Uh-huh. Y me acuerdo que ahí en el programa yo les dije, esto es un viaje de ida y sé que de acá en más, o sea, voy a querer hacer siempre instrumentos informales. Y así fue porque sucedió. En esta nueva obra hay muchos más instrumentos de ese estilo. Y entonces, bueno, toda la música en vivo está llevada por el cuarteto de cuerdas, por nosotros que tocamos estos instrumentos, y hasta instrumentos de juguete también que claro. Tocamos en una de todo, de tienen momentos. Una variedad absoluta. Nacho, contanos si estas nuevas incorporaciones en esta versión que acaban de estrenar tiene que ver esto de seguir esto que vos decís, yo sabía, vos sabías de antemano, o por el éxito que tuvieron todos estos instrumentos atípicos, vos dijiste, bueno, a esto le tengo que seguir dando para adelante, seguir desarrollando la idea porque voy por el camino correcto. Sí, obviamente tuvo muy buena recepción cuando hicimos lo de el año pasado con Alegro instrumentos Vivace. De Alegro Vivace, y era la línea que ya estaba tomando el grupo. Uh-huh. Por eso este año, el año pasado cuando terminamos esa obra, hubo como una especie de ruptura de lo que venía siendo Desconciertados hasta ese entonces, que era como un coro humorístico que mezclaba un poco de sketch y números musicales, y música original, personajes y demás, pero ahora eso tomó tanto protagonismo últimamente que entonces este año fue como reaudicionar todo y volver a armar la propuesta en base a esto. Ya no es, digamos, un coro humorístico, ahora es un grupo de cantantes, de músicos y de actores que hacemos humor musical. Entonces ahí hay más música original que antes, seguimos en la línea de estos personajes desopilantes y situaciones delirantes, pero bueno, todo llevado, digamos, como más, un poquito más allá. Una apuesta con todo, porque aparte no hay material de este estilo en cartelera. Además, estamos hablando de que hay escenografía, hay un laburo tremendo. Tremendo. Horas vos ya horas. Estabas en el grupo anteriormente, Matías. Yo soy un nuevo viejo, digamos. Un nuevo viejo, bueno. Eso significa, estuvo, me parece, se fue y volvió, pues. Claro, estuve en el primer Desconciertado, después por una cuestión de tiempos no pude continuar, y este año volví al grupo. Igual nunca me fui del todo, porque el año pasado estuve con ellos, pero desde la técnica, sonido y estando desde, viste, tras bambalinas estaba. Ahora yo les pregunto, ¿no? Al señor que está del otro lado del micrófono, ambos están del otro lado del micrófono, quiero decir, pero del otro lado de la línea telefónica. Ah, está, que teléfono. Ustedes son los que pergeniaron a esta criatura, que ahora le dieron vida, ¿no? Es claro. Como un pequeño Frankenstein, por decirlo así de alguna manera. Y ustedes saben el monstruo que han creado. Claro. Y ustedes están orgullosos, así es, ¿no? De ser dos padres contentos de verlo deambular al... Sí, por supuesto, o sea, somos como... amamos a nuestro Frankenstein. A veces decimos, Dios mío, ¿en qué te convertí? ¿Por qué hicimos esto? Claro. ¿En qué quilombo? No, pero bueno,
Bueno, pero que sigan creando y apostando a nuevas versiones, a nuevas presentaciones, significa que tienen una repercusión espectacular del público, que creo que en definitiva es una de las cosas también que más importa, ¿no, Matías? Y la gente siempre se va muy contenta y vuelve, y todos los que han venido a ver las ediciones anteriores de Desconcertados, con sus distintos títulos, han vuelto. O sea, siempre vuelven, siempre lo recomiendan. Entonces es como que eso es muy lindo, porque la gente recepciona el tipo de humor, el laburo que hay atrás, porque lo que les digo, la escenografía, los instrumentos, cómo están hechos, todo ese trabajo son meses y meses de preparación. De preparación, tal cual. Pero además de preparación, ensayos, de cranearlo. Claro. El ensayo, sí. Pero además de cranearlo, porque acá el señor que está en línea... Que no me deja mentir. Que no me deja mentir, el doctor. No. Bueno, él ideó, vio, ¿no? Y después lo pudo poner en sí, plasmó. Sí, plasmó, claro, que nada de eso falle, porque no es fácil poner una obra de teatro en cartel, más con una apuesta musical en vivo, más con instrumentos atípicos y caseros. Tan compleja. Claro. Porque es una apuesta de escena compleja. Desde lo instrumental, claro. Fundamentalmente, de armar los instrumentos que suenen, que pueda tener, digamos, claro. Lo que él tenía en la quería. Cabeza. ¿Cuántas horas de sueño te costó todo esto, Nacho? No lo digas. Muchísimas, muchísimas. Me imagino, porque... O sea, fue este último mes, no recuerdo la cantidad de horas que dormí, porque fueron tan pocas. Claro. Parece un padre primerizo como habla, ¿no? Habla como el padre claro. Que dice, ay, estoy orgulloso, pero claro. Hace 4 días que quiero tratar de pegar un ojo y... No puedo. Y, sí, es que es así, cada obra es como un hijo, es un parto cada obra. Sí. Claro. Y después, bueno, cuidarlo eso, ir mejorándolo, ir teniendo, bueno, hacerle difusión, tener mantenimiento de todo eso, es todo un trabajo. Y en esta obra somos menos que antes, que éramos un grupo más numeroso, y los tengo corriendo todo el tiempo. En lo que dura la obra, es una maratón para todos los que hacen. ¿Cuánto dura la obra? Contanos, Nacho. Y dura 1:20, 1:15, 1:20 más o menos. Bueno, están los domingos a las 20 horas en el Teatro Multiescena, Corrientes 1764. Correcto. Contanos, Matías o Nacho, quien quiera, cómo podemos adquirir las entradas para los que están del otro lado escuchándonos. Hay muchos canales. Vos me corregirás, Nachito. Platea Net es el principal. Uh-huh. Y después hay muchos con descuentos. Hay 2x1 en jubilados. Después hay... también, ¿cómo se llama? Ahí en Diagonal Obelisco, también ahí. Sí, ahí se encuentra. Cardelera. De Buenos Aires, Galería Polo, creo también. No hay excusas entonces a la hora de ir a sacar la entrada para ir a ver a los chicos Desconcertados. ¿Hasta cuándo van a estar en cartel? ¿Tienen? Y tenemos octubre hasta el 29, ¿no es así, licenciado? Sí, ahora estamos tramitando unas funciones de noviembre, porque parece que se extiende. Se extiende. Qué bien, qué lindo, hay una ¿no? prolongación. Le pusieron extensiones a la criatura. No, además, que, o sea, no paran. Encima que la pervierte, le ponen, claro, sí, le dan sí, no paran. La tunean, ¿viste? Claro. Por eso no dio la cara, sale por teléfono, porque, ¿viste? Claro. No se hace cargo de nada, Nacho. Vení, cámbiale vos los pañales ahora a esta cosa. Mira que justo pañales, ¿no? Que tiene que ver con... Bueno, no, vos, no, hay ¿no? un momento, hay un momento ahí, de la obra. ¿Cómo fue el estreno, Nacho? ¿Fue lo que esperabas más allá, fuera de toda esta broma? Esto de pensar tanto tiempo algo, de crearlo, de esforzarte para que salga todo perfecto, me imagino, milimétrico. ¿Cómo fue el estreno? ¿Saliste contento? ¿Saliste pensando tengo que modificar tal cosa o tal otra? ¿Estuviste conforme? Supongo que es una de las cosas... más importantes que busca un actor, un director, ¿no? Sentirse conforme con el producto que va creando. Sí, bueno, fue muy lindo el estreno, la verdad. Fue muy gracioso porque después del estreno fuimos a cenar y era muy gracioso que ni bien nos sentamos en la mesa larga para cenar, todos estábamos derritiéndonos literalmente en la silla de todo lo que nos había bajado de la tensión, o sea, y de toda la adrenalina que con la que llegamos hasta el estreno. Pero la verdad es que fue muy lindo. Yo soy muy
hinchabolas, muy perfeccionista y sí, siempre encuentro algo más para corregir. Pero la verdad es que estuvo muy lindo y la gente la pasó muy bien, tuvimos hermosos comentarios, la gente se reía muchísimo, que es lo que nos gusta y es lo que amamos escuchar cuando estamos arriba del escenario. Sí, imagino que también es como un termómetro, ¿no? De, bueno, estoy por el buen camino, voy bien, me estoy, ¿no? Además, un estreno es un estreno. Sí, ¿no? Lejos los estreno. Nervios, ¿no? Me imagino, por más bien, que se conozcan. Siempre pasan cosas en los claro, estrenos, pero es normal. Entonces, sí, sí. Y también resolver algún imprevisto, o sea, uno tiene que estar preparado por un montón de situaciones, ¿no? Totalmente, y es así como lo decía él, cuando llegamos al lugar donde fuimos a comer, estábamos todos como, a mí me decían, che, ¿estás bien? Me decían a mí, digo, sí, estoy bien, lo que pasa es que estoy bajando. Claro, pedirle el pulso, pedirle que respire, porque este muchacho, claro, tráeme una cerveza. Claro. Sí. No, pero es normal, o sea, después de tanta adrenalina, claro, tanta cosa, ¿no? Tanta efusividad, y aparte, me imagino que también le debe pasar con el público. Pero además el perfeccionismo que tenemos que tener en la obra, no tenemos mucho tiempo de cambio de vestuario, cosas muy, no muy rápidas. Para errores, digamos. No hay lugar para distracción. Entonces claro, el nivel de atención que uno tiene que tener es mucho mayor a algo claro, que estás más relajado. Entonces que estás corriendo, no olvidarte de esto, que todo ordenadito. O sea, es un nivel de que la obra se dura 1 hora y cuarto, pero para nosotros duró 10 minutos. Claro. Claro, claro, porque sí, fue así. Sí, sí, sí. Todos los que estábamos atrás dijimos, che, ya terminó, y de repente ya habían pasado 1 hora y cuarto y nunca nos dimos cuenta, ¿me entendés? Claro. Bueno, eso también para tanto para ustedes como para el público, imagino que es un buen timing, porque cuando uno la pasa bien, se te pasa volando y decís, te divertís, te distraes, te relajás, salís de la rutina, ¿no, Nacho? Que supongo que también ese es un poco el fin, y bueno, y pasa rápido, ¿no?, el tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, que se pasa rápido. Eso es lo lindo también, como que de pronto no te des cuenta cuánto tiempo estuviste ahí, más que nada el espectador, ¿no? Y que diga, uy, mira, ya está, se termina, ya está, no hay más nada, quiero más. Claro. ¿Y hay alguna posibilidad de hacer una gira, algo ahora que se acerca el verano con este producto que tanto laburo tiene metido? ¿Existe la posibilidad? Por ahora no lo sabemos, ¿no? Ajá. Sabemos. Además por esto de que tenemos, claro, tantas cosas, bueno, estuvimos hablándolo y decíamos, ¿cómo vamos a transportar todas estas cosas claro, que hacemos una gira? Porque claro, hay mucho, no mucha escenografía, tal cual. Claro, claro, no es claro, tan fácil. Hay cosas grandes y además los instrumentos que son muy delicados también, entonces hay que pensar en una nueva estrategia para todo eso. ¿No pensaron en la opción? Digo, ¿no? Se me ocurre a mí que yo soy una persona del cine. Digo, ¿no de pronto me parece? Claro, digo, trasladarlo eso a una apuesta quizás cinéfila, tomar imágenes de eso y poder difundirlo de otra forma, ya sea por medio audiovisual. Sí, 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 sí. De hecho, bueno, hoy justo hablábamos un poco de eso, de tener armar algo de material audiovisual también. Sí, es verdad, ahí lo dije. Sí, para tenerlo, para mostrar también y que se vea un poco más. Sí, está ahí dentro de los planes. Está la idea. Claro. ¿Cuántas veces por semana ensayan? Porque dijiste que hoy lo dijo, Matías dijo sí, hoy lo dijo, o sea que hoy o se vieron no. O tuvieron alguna reunión, no, bueno, un hoy grupo. Con los grupos, claro. Está, todo eso está, claro. ¿Cuánto ensayan? Y estamos una vez por semana. Una vez por semana se dedican sí, a ensayar. Una y pasada completa. Claro, y sobre todo revisamos todo lo que queremos mejorar, claro, o agilizar o aceitar, ¿viste? Claro. Digamos, ahí vamos a esos momentos donde, che, esto hay que hacer algún ajuste. ¿Viste? Claro. Y te abocás a eso, ¿viste? Y después ibas pasando otras cositas. ¿Cuánta más. ¿Cuánta gente hay en escena? Y somos 13 los actores, después sí, hay 4 músicos más, o sea que hay 17. ¿17? ¿Está correcto? 17. Parece una convocatoria de Scaloni, eso, directamente. Claro. Sí, difícil convocar tantos jugadores. Sí, digo. Sí, no. Aparte hay que sincronizar todo eso, tiene que haber sí, una claro, sincronización tanto en la música, en la puesta en escena, o sea, es un valor agregado interesante eso. Sí, además estamos todos con micrófonos, o sea, de todo. Claro, están todos linkeados. Estamos todos linkeados, no. es todo un armado que importante, lleva su tiempo antes también de la claro, obra, hay que armar todo la...
la parte de la técnica, que claro, es un montón eso. Sí, no, tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que un placer, Mati, que hayas venido. Nacho también, que estés del otro lado. Te felicitamos por seguir poniendo en escena esta clase de productos que no son tan vistos, tan fácilmente vistos, y por supuesto redoblando la apuesta además. Así que realmente acá, como dice Matías, tu cabeza debe ser un bochazo que no para de lucubrar cosas buenas, por Estoy suerte. Fe. Te felicitamos por el pibe. El pibe es muy bueno, se ha portado muy bien acá en el estudio. Lo conozco hace más de 10 años al doctor este. sé lo que es su cabeza, claro, se ríe. Así bueno, que chicos, sí, es muy recomendable que vengan, ¿eh? Sí, vamos sí, a ir por a favor, vengan. Los domingos a las 20 horas en Corrientes 1764, Teatro Multiescena. Nacho, gracias por haber estado con nosotros. Éxitos totales en esta nueva presentación, en esta nueva temporada de este espectáculo con Desconciertados. Así que bueno, desde acá saben que siempre tienen las puertas abiertas para mostrarnos todo lo lindo y lo creativo que tienen. Para traernos al nene y sacarnos fotos. Dale, bueno. Muchísimas gracias. Y como les digo siempre, los esperamos ahí para cualquier función que quieran venir. Por supuesto que están invitados. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos también a Carolina Casal, claro, que estuve hablando hoy con ella la tarde. Así que bueno, le mandamos también de acá un cariño. Beso, Caro. Gracias, Mati, Matías Alvariza, por haber venido un viernes a esta hora, que es medio complicado por ahí llegar, pero bueno, llegó el señor, así que bueno, ahora descansar hasta el domingo, que te espera otra función. Otra función más, así es. Bueno, gracias chicos. Gracias Nacho, éxitos. Chao Nachito. Gracias a ustedes. Chao. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook, @vientoscolores. Bueno, ahora vamos a tener que hacer... Sí, ellos viste que hablan de cómo... Claro, nosotros una hora ya nos hace cada vez más chiquito esto. Esto que decimos de lo bueno pasa rápido, cuando la pasas bien vuela el tiempo. Bueno, el tiempo voló el programa del día de la fecha. Si quieren revivir nuestros contenidos, pueden hacerlo a través de nuestras redes, @vientoscolores por YouTube. Nos siguen en Instagram, ven los sorteos que tenemos. Por ahí les damos una sorpresa y les regalamos un parcito de entradas para que vayan a ver a los chicos de Desconciertados, por supuesto. Ah, también. Además, se va a llevar un regalito. Tenemos acá un regalo para Matías por haber venido y cumplido. Muchas gracias. Que es un voucher. ¿Te gusta hacer gimnasia? Supongo que sí, porque si sos actor, debes ser ágil. Y tenés... Yo juego al básquet, le cuento. Bueno, aparte tenés que estar entrenado. Así que te vamos a regalar un voucher para que vayas al gimnasio OnFit. No sé si lo conoces. Tiene muchas sucursales. Son todas una mejor que la otra, con aparatología de última generación. Bueno, un voucher me va a venir bien para que vayas y hagas un poco de ejercicio ahora que viene el verano, viste que ya estamos ahí. Ahora se complica los ravioles porque está todo el mundo, vamos, dale. Hay que marcar los ravioles. Pero bueno, hay que marcar los ravioles, así que bueno. Yo quiero mandarle saludos a John de Expresión Café, que hoy lamento nos atendieron muy bien, a mi señor padre y a mí, en Viamonte 2623, la verdad una casa hermosa ahí en la esquina de Viamonte y Larrea. Te atiende un grupo familiar muy lindo, muy interesante, buenos precios, pero lo que más destaco es el corazón y la atención que le brindan a la gente. Así que bueno, les mando saludos. Che, me olvidé de decirles que las obras del novelista Roald Dahl están basadas, por ejemplo, en el personaje de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, y Matilda. Así que métanse ahí en Netflix. Yo también te recomiendo a vos que tenés un ratito, 40 minutos, te ves un Wes Anderson entre serie y serie, entre gira y gira, entre instrumento e instrumento. Entre función y función. Ahí va. Che, ahí están los chicos del programa que nos precede. Sí, vamos supuesto, a despedirnos. Les mandamos un beso, gracias. Y yo le quiero mandar un beso también a Kevin de Cero Kilómetro Prensa, por supuesto, que hizo que esté nuestra otra invitada también en el día de la fecha. Nos reencontramos el viernes próximo, 17 horas, feriado 13 de octubre, feriado XXL. Cumpleaños la productora asociada. Cumpleaños la productora asociada, ¿el 13? El 13. Bueno, le vamos a mandar un beso, tengo una amiga que cumple el 12, así que vamos a estar de festejo, tiramos todo por la ventana. Para algo que les quiero decir, lo último, prepárense porque se vienen los 200 programas semanales de Vientos de Colores. Vamos, ahí sí que vamos a tirar la casa por la ventana, así que prepárense. Me enteré que se van. Estén atentos porque no saben lo que se viene. Chau. Chau, chicos.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp.